Vamos a establecer comunicación precisamente en este momento con la periodista Rosemary Ávila, quien nos tiene el detalle acerca del precio en los combustibles. Registra un descenso en el precio del combustible a nivel nacional. Nosotros hemos hecho un monitoreo en distintas gasolineras y le comentamos que el descenso se da en las gasolinas super irregular con un total de un quetzal con 20 centavos y 80 centavos el diésel. Acá nosotros nos encontramos ya ubicados en una gasolinera para que usted tenga conocimiento de los precios actuales. En el autoservicio queda a un costo de 38 quetzales con 29 centavos. La gasolina regular está a 39 quetzales con 29 centavos, la super. Y en el caso del diésel, pues se tiene un precio de 36 quetzales con 29 centavos. Todo esto en el autoservicio, pero recordemos que en servicio completo los precios son un poco más elevados. Estamos hablando de la gasolina regular, que está a 39 quetzales con 29 centavos, la super a 40 quetzales con 29 centavos y el diésel a 37 quetzales con 29 centavos. Acá recordemos que ya autoridades pues decidieron ampliar el tema del subsidio y en este caso pues ya se está aplicando. Son 7 quetzales para, en este caso, apoyar y reducir el costo del diésel, mientras que el de las gasolinas superior y regular se reduce en 5 quetzales ya con el subsidio que actualmente se encuentra en vigencia y que fue ampliado por integrantes del Congreso de la República. Pues es parte de los precios y el panorama económico que le damos a conocer en torno al precio del combustible para que usted lo conozca y lo tome en cuenta. Si es que usted se percata de alguna anomalía en los expendios de gas, por favor, puede informarlo a las autoridades para que se realicen los operativos pertinentes. Ya en otras oportunidades se han colocado sanciones a distintas gasolineras por no cumplir con este subsidio que las autoridades han otorgado. Es parte del reporte que tengo y con esto regreso al set principal. Rosemary Ávila, muchísimas gracias por la información. Ya tenía usted el detalle acerca del ajuste en el precio de los combustibles. Y se destacaba también una baja en estos combustibles. Hablamos de la gasolina súper irregular, un quetzal con 20 centavos menos y también el diésel 70 centavos menos. Estos son algunos de los precios de referencia que se manejaban en algunos de los expendios de gasolina, donde se resaltaba que la gasolina regular está a 38 quetzales con 29 centavos, la gasolina superior 39.29 y también el diésel 36 quetzales con 29 centavos. Así amanece el nuevo ajuste en los precios de los combustibles.